Ciclismo 21, siempre es bueno debutar en Sastre, provincia de Santa Fe. Ahí estaba nuestro amigo Capela, una vez más. Chicas que van precalentando y el Rural Bike nos convoca nuevamente a la provincia de La Bota. ¿Qué pasa con Karina Meri? Mucha sonrisa, el equipo de bicicletería Peretti y el interprovincial de Rural Bike, muy buena convocatoria. Sastre Santa Fe, largada categoría de menores. Y a levantar tierra y polvadera, larga la dama de 16 a 29. Lo mismo para las chicas de 30 a 40. Larga también la categoría Master A y un gran saludo para mi suegro, Don Weichía, con problemas de salud esta semana. Tampoco como un duque. Esperemos, ya está en Villa La Angostura. Donde vamos a estar a partir del 25 de diciembre, pero de vacaciones. Hay un rumor de que Villa La Angostura agarraría fecha de Copa del Mundo para el año que viene y el siguiente. ¿Qué pasa? Y allá va, hablando de pasar, Karina Merin, chica de la categoría de 30 a 40. Muy cerca Marisol Aprili, también estaba Karina Parada. El deambular de las categorías femeninas. Allá va precisamente la niña de Humboldt, Karina Merin. Ahora entrenada por la familia Capela. Chicos, vienen muy fuerte. Estamos hablando de los menores. Estaban entre ellos Mandril, Peralta, Walter Bravo. Ya nos vamos a ir rumbo al sector de llegadas para estas primeras mangas y primeras categorías que se iban a definir en Sastre, provincia de Santa Fe. Victoria, por supuesto, para Merin. También había pasado ganando Marcos Peralta con la 309, justo antes que la rubia de Humboldt. Ganaba también Erika Peralta entre las damas de 16 a 29. Y de las damas de 41 a 50. La victoria para Liliana Guglielmone. Entre los Master E, Romindo Saberger, ejemplo de perseverancia en la bicicleta, Romindo Saberger, el ganador de la de más veterano, la Master E, corriendo también se llega, aplausos para todos. Bien merecido lo tienen después del esfuerzo. Después del esfuerzo, ¿por qué no? Unos choripanes, un poco de pollo. El Dani Capela, que espera otro más. La fábrica.
Y ahora sí, las categorías de mayor velocidad. La A2 era la que largaba adelante. Ahora lo hace la A1. La A2 figura como Daniel Racca, Llamarada del Barco, campeón del mundo en pista. Largada Elite ahora. Entre ellos Germán Chavarini, un amigo de San Carlos, largan los juveniles. Presencia como Ayrton Martínez, Nicolás Grenón. Otro más de la familia Schaberger. La B1 con la máquina Toño. Y la B2 con Roberto Billiner, a quien vimos en este programa. Y ahora sí, grupos mezclados. Unos por afuera, otros por adentro, parece el biciclado. Zigzagueante paso para Alberto Emmer, liderando el grupo de la Master A2. Juan Andrés lo venía siguiendo, también estaba Edgardo Rosa. Estos sí que levantan tierra. Los muchachos de la 1, como Gonzalo Montes, Jerónimo Bonino. Hoy pasaba la Elite. Y nuevamente nos encontramos con la 1. Otro grupo. Donde estaba Bertero. Donde estaba Gerardo Cabrera. Familiar encuentro de Rural Bike. Lo podemos apreciar. Muchos chicos mirando a sus padres o familiares compitiendo por un título interprovincial de Rural Bike. Fue en Sastre. Como una fecha más prácticamente de lo que es el habitual regional de Santa Fe. Bastante, bastante popular. Palito, 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 decía un amigo mío. Ese es Juan Andrés de la A1. Los volvemos a encontrar a los de punta. También iba Emmer, también iba Racca y del Barco. Palito, 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 la 111, ¿no? No, 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 yo quiero con la moto, por eso. Dale, dale, por favor. Turno de los muchachos que van en punta de la Elite. Ahí viene Bordese, lo conocemos de la ruta. A Don Guido, Jorge Bordese. Otro grupo. Y de a poco nos vamos acercando a las primeras definiciones de la categoría de la tarde de Sastre. Interprovincial de Rural Bike. Pasa uno de los muchachos de la organización. Metido en este grupo. Guarda atrás. No detiene, guarda atrás. Su marcha. Ahí están los de la A2. Racca, André. 3-14. Se viene el banderazo. Aparece también la sub-23 con Lionel Chabón, con Germán Leandri. Y victoria para vos. Sí, claro que sí. Es la de Fabricio Toño, la máquina. Ganando en la categoría B1. Segundo fue Sandro Reina. Tercero, Marcelo Gini. Otro que festeja. Era pues Sandro Reina. 506 la placa para él. Llegaba en segunda ubicación. Ahora sí, define la 2. Es Alberto Emmer. Ganando delante de Juan Andrés. Vamos por más definiciones. Estos son los muchachos de la 1. Todo cocinado para Gonzalo Montes. Segundo, Rafael Alfieri. Tercero, Jerónimo Morino. Y la ganaba Montes. Nos vienen embalando. Es la categoría Elite. Buscan la definición de la principal. Y Luis Sabadini. También andaba por ahí Germán Chavarini de San Carlos. Sabadini tiene
Dominada, fue el primero. El 23, Emiliano Moreira, fue el segundo. Tercero, mi amigo Chavarini. Cuarto, Zavala. Y vamos al repaso en los podios de este interprovincial. En el NIC ganaba Luis Sabadini. En juveniles, Emanuel Suárez. En la sub-23, Germán Leandri. En la A1, Gonzalo Montes. En la A2, como vimos, Alberto Emer. La B1 fue para la máquina Antonio. La B2 para Juan Carlos Martínez. La C1 la quedó para Hugo Fanlo. La C2 para Osvaldo Carlos. Y como vimos en la manga de la mañana, la D1 Juan Bornia. La D2 Carlos Eberhard. La E Romildo Saberger. La categoría de menores para Marco Peralta. Y entre las damas, de 16 a 29, Erika Peralta. De 30 a 40, Karina Belén. De 41 a 50, Liliana Guglielmones. De 29, Nelly Mondino. Más de 60, Natilde Jiménez. Y las damas menores para Ailén Reynoso. En la fecha interprovincial de Rural Bike, corrida en Sastre, provincia de Santa Fe.